Celino de Avellaneda jugaban Racing y Tigre. El ingreso de Tigre, que había perdido los últimos tres del torneo anterior. Racing, que terminó segundo en la apertura 2011, ganado por Boca. Recibió 5 goles en este estadio en lo que va de la temporada. Y el estreno oficial de Alfio Basile, todo fiesta, todo jolgorio. Pero a la hora de jugar no fue tan así. Pelotazo de Orbán, la baja Morales, Luna obligando a Saja ya a una tajada importante. Jugó bien Tigre y hasta mereció ganar este partido. Gio Moreno, el zurdazo, tapa Javier García. El arquero, buena actuación tuvo, simplificando todo, achicando bien allí. El tiro libre de Ramiro Leone, gana Echeverría arriba, como casi toda la tarde. Luna que no puede, Orbán se lo perdía. Los agarrones contra Paparato por parte de Jacobi Cáceres. Se retiraron a lo largo de todo el partido. Un buen tiro libre de Gio Moreno. Y García, que consigue despejar. El primer plano de Rodolfo Arrúa Barrera, el DT de Tigre, que buscó la victoria allí en Avellaneda. El pelotazo de Saja le queda a Auche. El remate y García con una tapada fenomenal. Después no podía definir Teo. Toranzo. El rebote le queda a Auche. De ahí se anima García abajo. En dos tiempos. Allí el Coco Basile, que logró un título con Racing en la Supercopa del 88. Galmarini, el centro. Saja que choca con Cáceres. Le queda el gol servido a Carrasco. Ya había ingresado por Cachete Morales. Se lo perdía de manera increíble. Morales, que jugó un buen partido. Y terminaron 0-0 Racing y Tigre.